Bueno, pues finalmente tenemos hoy en CeroBU, en nuestro primer programa, a un ingeniero que me ha compartido demasiado, al que quiero muchísimo, por toda la enseñanza que he recibido de él y por el cariño que hoy nos muestra enseñándonos eh, lo que nos vas a mostrar, estas sesiones tan valiosas y mucho conocimiento que has adquirido en todos estos años, mi amor. Antes de que empecemos con la parte de audio. Quiero, quiero decir algunos de, algunos de los créditos que tiene Memo que son Maná, Talía, Mijares, Pandora, Rocío Durcal, Yuri, Hash, Ana Bárbara, Cani García, que ganó dos Grammys, él como productor y como ingeniero del álbum, eh, Gianmarco, Marco, que ganó este último, esta última entrega a Mejor Cantautor y con la producción que también fue nominado a Mejor Ingeniero del Año mm. y que también produjiste. Pues muchas gracias por la invitación. Y creo que fue tu nominación número 21, ¿no? De, de los la Grammys. La nominación número 21 de los Grammys. Eh, son 18 eh, Latin Grammys y uh -huh. 3 en los Grammys americanos. 3 Grammys americanos. Nominado para eso. Muy Nominaciones. Bien. No, soy como Scorsese. Hijo. Me nominan un chorro, pero gano bien poquito. Hijo. No, no, no. Pero bueno, la nominación cuenta demasiado. Sí, mucho. Y. Bueno, antes de que empecemos en verdad a hablar de audio, me encantaría que nos platicaras un poco sobre qué te enganchó. Sé que desde muy joven tú y tu hermano eh, estuvieron trabajando en el audio y trabajando en la producción. Hay cosas que hoy día como Maná, por ejemplo, que ha tenido el éxito que ha tenido, fueron proyectos que tú iniciaste. Y me encantaría un poco que nos platiques qué fue lo que te enganchó en el audio. O sea, cómo, cómo quisiste dedicarte a esto. Y... Y pues que nos platiques un poco de tu vida en este, en este medio. Joel, fíjate, es, es, una historia, es una historia bien bonita porque viene desde mi abuelito. OK. Eh, él, él trajo a México eh, varios sellos. Entre uno de ellos fue mi Capitol. OK. Eh, junto con otra compañía que era de música clásica que se llama Deutsche Grammophon. Ok. Este, y él siempre fue como, como muy como audiófilo en esa época, pues estamos hablando de los ¿qué te puedo decir? 1900, los 40s o 50s. Wow. 40s tirándolos a los 50s. Wow. Porque fue durante la Segunda Guerra Mundial todo esto que pasó. Y este, entonces él empezó a traer a México estas compañías después se retiró, se aburrió de su retiro y regresó para hacer Musart. Okay. Entonces empezó, empezó a se fundó Musart. Ok. Y después eh, se jaló como a, a la parte de la familia a trabajar con él porque siempre quiso él un, un negocio familiar y todo el rollo. Okay. Entonces jaló a mi tío, al hermano de mi mamá, se jaló a mi papá. Ok. Este abuelo era padre de tu de papá. De mi mamá. De tu mamá. De okay. mi mamá. Entonces lo saló a trabajar con ellos. Y después, pues, por circunstancias que yo desconozco realmente, se fueron separando. Entonces mis papás pusieron. Se quedaron con esa inquietud del audio. Ok. Y pusieron un estudio de grabaciones por ahí de los eh, 70 que se llamaba La GAP. Ok. Es el primer estudio en México que tuvo multitrack. De 16 canales. Primero de 8 canales. Wow meses después 16 canales y ya un poquito después tuvieron la primera gra grabadora de 24 canales analógica a ah. dos pulgadas en México entonces este es una historia padre porque viene desde de tres generaciones de tres generaciones ¿no? y mi abuelo me acuerdo perfecto que de las pocas veces porque yo no lo conocí mucho pero me contaba él compró una grabadora eh, que esto pasa y sigue pasando para que vean todos los chavos que sigue pasando y lo que les voy a contar Ajá. que compras un equipo y a las dos semanas es obsoleto uh -huh. no entonces para que no se desilusionen de eso uh -huh. compró una grabadora que esta grabadora era no lo que conocemos nosotros como circular no Ok. sino era así o no sea no sé la, cómo llamarlo la, o sea, la, gráfica, la gráfica era, era vertical, así no y la siempre. aguja era así okay y este y me acuerdo perfecto que mi mamá me cuenta que mi abuelo tuvo que vender absolutamente todo porque a las dos semanas salió lo que conocemos ya como la, 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 la torramesa, ¿no? Wow. A las dos semanas, o sonó sea, ¿no? que a las dos semanas de que llegó a México, le instaló, hizo pruebas y todo. Entonces dijo, mi abuelo dijo: O sigo en esto, o trueno, o cambio de negocio, o lo que sea. Pero entonces él dijo: No, yo quiero seguir en esto. Es en las gentes que, que de ahí de, yo creo que le aprendí mucho es, este valor que tiene. Porque vendió su coche, vendió muchas cosas. Y fue cuando compró la, la otra grabadora nueva, ¿no? Dijo, no, no me rindo. La compró, trajo ya el nuevo formato. Y ahí empezó a grabar, y empezó a grabar, y empezó a grabar, y empezó a grabar. ¿Qué y se este... grababa en esos años, más o menos? <laughs> en esos años se grababa Pedro Infante. Ok. Pedro Vargas, Jorge Negrete. Wow. O sea, pura gente de plástico. <laughs> Verdaderamente, ¿no? ¿Qué te digo? este entonces pues era 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 la música real y, que era, y era pues obviamente con un micrófono nada más el embudo clásico el cantante uh -huh. en primer plano y después la orquesta alrededor de él no oye se conservan algo algunas de esas grabaciones o hay yo algún registro de, de me eso me imagino que en Musard las deben de tener OK. yo no sé pero me imagino que ahí las deben de tener uh -huh. eh, lo que sí se conserva y que me gustaría mucho pues rescatar por, por más que todo por sentimiento, o sea, por rollos sentimentales, algunos micrófonos que él usaba. Como, como, como que eran, como que. RCAs, me imagino. RCAs, este, me hubiera encantado. Hay, de hecho hay un museo en Usart, digo, lástima que ahorita ya no se puede entrar, pero, pero había un, hay un museo en Usart con puras fotos de cuando él empezó y cómo se grababa. Wow. y veías los embudos cómo los hacían aparte el chiste era cómo lo hacían por dentro para que no tuviera ese rebote si no todo se iba a oír así no pero, uh -huh. pero tú escuchas esas grabaciones y tienen un rollo padrísimo una amplitud impresionante a pesar de que son empezaron con monaurales por el micrófono pero después se fueron con los micrófonos RSA estéreos que empezaron a ver o los telefunken también que eran estéreo uh -huh. empezaron a hacer grabaciones estéreo entonces era interesantísimo todo ese rollo. Pues de ahí es de donde viene todo esto, ¿no? Wow. Es un poco. Eh, después pasó a, a la época de los Beatles, que fue ya más de cuatro canales. Y tú escuchas un disco de los Beatles, cómo van eh, grabando cosas. Y de repente tienes. Tengo una grabación ahí arriba muy interesante que bajé de internet, por cierto. Ajá. Uh -huh. Donde tú oyes la sesión original de los Beatles. a los sí, multitracks. Cantados y los multitracks. Del Sargento Y ves ¿no? Como de repente de varios. Y de, y de repente ves como en el mismo track está la voz, la guitarra. Y de repente entra un pandero y vuelve a entrar la voz. Y... Entonces, así es como se tenía que grabar. Era como más de... De echarle cabeza aparte del sentimiento. Pero era como cómo pongo o dónde pongo las cosas. Porque solo tenías... Cuatro canales en el. Sí, momento. o sea, era balancear los instrumentos desde la grabación a modo desde de. Desde la grabación, claro. Exactamente. Un poco como lo que platicábamos el otro día, que era. Eh, lo veo como en tres diferentes situaciones en, en, en la etapa de la grabación. Una es: todo se solucionaba en la grabación, uh -huh. con los músicos, por los músicos, para los músicos. Uh -huh. Todo se solucionaba ahí. Estamos hablando. 50, 60, 70, ¿no? Uh -huh. Todo era, el músico era el que, y el artista y el cantante era el, el, el que ponía la pauta, cómo matizaba, cómo tocaba. El y el arreglo, ¿no? También eran arreglos, me imagino, muy elaborados en dinámica. ¿eh? El arreglo muy en dinámica, muchísima dinámica, pero los músicos muy estudiados. Uh -huh. eh, los cantantes, pues obviamente no había autotune ni había... Uh -huh. O sea, Era ahí eran cantantes de reales. verdad, con sentimiento y con todo lo que eso conlleva. Claro. ¿no? Después, una segunda etapa en esta época de la grabación es todo se arregla en la mezcla. Uh -huh. Grabas como sea y después lo arreglamos en la mezcla. ¿Eso más o menos en qué año se dio ese.? A mí me tocó todavía la parte de todo lo arreglamos en la grabación. Okay. Yo empecé desde ahí, en los 80. Okay. Okay. Te digo que fue 50, 60, 70. Y un poco de los ochentas. Todavía alcancé esa colita como en la grabación. Arreglamos todo y de ahí tiene que partir todo para que suene, ¿no? Oye, pero eras demasiado joven en ese entonces, me O sea, ¿te, te, te metía tu abuelo al estudio? No, este... yo. Mi abuelo ya no. Yo cuando yo empecé a grabar, él ya se había ido. Él se murió cuando yo tenía ocho años. Hijo. Ok. Ok. Él se murió cuando yo tenía ocho años. Este, mi papá y mi mamá me llevaban mucho al estudio. Ajá. ¿sí? Cuando tenía 10, 12 años, ¿no? Después me llamó mucho la atención empezar a agarrar amplificadores de casa de mi abuelo que ya no servían. Uh -huh. Me acuerdo que tenía, mi primer amplificador fue un Fisher de Bulbos, uh -huh. que era radio y amplificador, hermosísimo. Pero aparte era de Bulbos, ¿no? Entonces lo prendía, se había que esperar a que, a que, a calentar. que calentaran antes de ponerlo. Tenía unas bocinas padrísimas, este. Mi, mi, mi abuelo era en altec Ajá. Eh, pero les cambió el todo el gabinete hizo un gabinete especial uh -huh. porque no le gustaba donde venían entonces las cambió todas el crossover todo uh -huh. hizo un gabinete especial entonces yo me lo me lo volé, uh -huh. hice mi propio equipo de verdad dos tornamesas diferentes porque no tenía lana para comprar una y me y me hice una mezclador chiquitito una mezcladorcita chiquitita no, una mezcladorcita para las tornamesas. Okay. Y entonces empecé a poner música en fiestas. Y empecé a poner música en fiestas, pero era cuando pues, no, los DJs no eran este, ahorita con, con, que ya todo lo hace la máquina, casi casi, sino de verdad poner buscar el beat de una canción con la otra, okay. este, que empataran, que se fuera eh, mezclando bien una cosa con la otra, saberte más o menos los tempos de todas las canciones que tenías en todos los discos que tenías. ¿Qué tipo de música era la que ponías en esas tornamesas? O sea, ¿qué, qué escuchaba Memo en ese entonces, a tus 15, 14 años, que me imagino que fue eso? Fíjate que ahí aprendí a dividir las cosas, porque lo que yo escuchaba Ajá. era diferente a lo que yo tocaba en esas tornamesas. Ok. O sea, yo en esas tornamesas ponía Gloria Gaynor, ponía Silver Convention, ponía eh, Sylvester, ponía este, Taste of Horror, todos esos, ¿no? Ajá. Este, y lo que me escuchaba en esa época era Super Trump, okay. Led Zeppelin, este, Kim Crimson, este, Pink Floyd, este, Fleetwood Mac entraba dentro de mis preferidos. Pero mi preferido, yo creo que de, de todo era, era Supertramp. Trump. Okay. Me, me encantaba esa, esa, esa banda, me encantaba. Y la grabación de esa banda me encantaba. Y desde ahí también otra cosa es, es como salir del closet un poquito, porque me gustaba mucho las primeras cosas de Village People, okay. me gustaba muchísimo, respetaba mucho la música disco en ese entonces porque todo era tocada, hijo. todos los grupos eran tocados, o sea eran músicos reales hijo. y todos los grupos que oyes de bajo, todos los grupos que oyes de guitarra, todos esos grupos son por gente que lo está tocando, no son máquinas que están haciendo cosas, no, O sea, es gente que está tocando y es gente que de verdad le ponía grúvas las cosas y tú, si tú si los chavos se sientan a analizar un poquito ese rollo, van a darse cuenta que sí son unos groups muy, muy gruesos los que ponían, hijo. Mucho virtuosismo. Muchísimo, y... muchísimo, porque aparte el baterista te mantenía el beat, pero todo el tiempo. Hijo. Durante cinco minutos estaba pero cuadradísimo el cuate. Sí, cuando no había beat detective ni... Nada nada, 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 nada. O sea, nada que te pudiera... No había ni Pro Tools, ni nada que te pudiera arreglar o que pudieras... Ah. Nada, hijo. Era venga, oh, yo toco y esto es lo que yo sé hacer. Hijo. Por eso de ahí salieron... Y estamos hablando de grandes bateristas como Steve Gaff. Uh -huh. Él tocaba muchísimo o casi todo el rollo de la música disco. Y toda la gente lo respeta porque tocaba con Angelo y tocaba jazz y todo este rollo. Pero es uno de los cuates que, que tocaba música disco. La música Motown sí tenía sus rollos de descuadrado de y esto y lo otro, que le daban una vida padrísima. Pero la música de la discoteca era... Bien, vámonos, hijo. Me acuerdo que platicando una plática que tuve con mi amigo, este, con Liz Clar, uh -huh. me decía, a mí me hablaban muchísimo a tocar eso y me gustaba mucho tocarlo, porque me daba opción a hacer groups donde en otros lados venía ya escrito lo que tenía que tocar y me tenía que aferrar a eso, okay. pero aquí en la música de disco me daban chance, Giorgio Moroder me hablaba mucho para hacer groups en todo ese rollo, entonces es, es, o sea... La música es muy criticable para los chavos a lo mejor porque oyen más rock and roll o lo que sea, uh -huh. pero de veras si tienen chance de analizarlo que lo analicen porque sí es una música que requiere de muchos grupos. No y que dio demasiada base también a lo que hoy se produce, ¿no? O sea, es parte de la evolución Muchísima. que vivimos hasta hoy. Muchísima. Oye Memo, ¿y ya grababas en ese entonces? No, todavía no. O sea, ¿qué, ¿a qué edad te metiste al estudio? En ese entonces era me puse a tocar música, bueno, a tocar no, porque no tocaba nada, a ah. poner música en fiestas. Ah. Uh -huh. Y de ahí me fui, un amigo, eh, era en Acapulco, era dueño del primer Magic, Ok. El se abrió en Acapulco. Él me dio chance mucho tiempo de estar en mis vacaciones, en todas las vacaciones, de ir a poner música al Magic. Ok. Y este, lo que todos mis cuates, ya sabes, de reventón y bailando y esto, yo a mí me encantaba estar poniendo música y ver cómo la gente reaccionaba a lo que yo ponía, ¿no? De ahí me empezó a llamar mucho la atención. Después fue cuando a los 16 o 17 años fue cuando me empecé a meter al, al estudio, okay. este, a aprender a grabar. Yo me sentaba junto a un ingeniero que fue el que realmente me enseñó lo que más aprendí. ¿Quién era? Se llama Horacio Saldívar, okay. que también se murió. Un ingeniero que creo que es muy poco reconocido hoy en día, pero que hizo muchísimas cosas hijo, de grabación. Pero unas joyas verdaderamente y un cuate que tenía un feeling muy especial para grabar. Hijo. Fue con él, digamos, tu primera escuela, sí. Yo creo que fue la mayor escuela que tuve con él. Hijo. Ok. Es un cuate al que yo quise muchísimo, porque aparte era como, es el tío Horacio, ¿no? Ajá. Lo adoraba mucho, porque aparte tenía una paciencia ese cuate impresionante. Hijo. Y, este, y era un güey que me quería muchísimo yo lo, yo lo adoraba y, y, y él fue el que me realmente fue el que me enseñó a grabar grabando en cinta de, una dos, lugar pulgadas, de dos pulgadas 24, 24 canales. canales grabando cinta de dos pulgadas 24 canales este, teníamos una consola una auditronics Ajá. que hoy se, este, se la quedó Pancho Miranda Ajá. y la hizo módulos Ok. No, ah, claro, pancho. ya la he visto, sí. Maldito Pancho. <laughs> este. Y teníamos otra consola en el estudio, una Harrison. Ok. De 24 canales también. Wow, qué belleza. Sí, hermosísima. Que aquí en el UAD están los módulos de esa Harrison. Wow. Sí. Que ahorita abordaremos un poco ese tema. Que ahorita tocaremos un poco ese tema. Hay. Eh, hay algo en particular que. Digo, he tenido la fortuna de. Estar contigo en el estudio me has permitido asistirte en sesiones como la de Pandora ahora, así como también tuve en algún momento la fortuna de mezclar dos tracks en un disco que tú también produjiste de Ana Bárbara y tú mezclaste todo lo demás. Eh, pero hay algo que la vez pasada te comentaba y que quiero compartirlo un poco con, con la gente que nos ve. Eh, siempre siempre me, me pones entre... ¿Estás haciendo las cosas bien, Gabriel? O back to basics, ¿no? De lo que platicábamos un poco. Me llama demasiado la atención porque creo que ha sido el único ingeniero del que he visto eh, cómo trabaja una de las partes que yo considero esencial en una mezcla, que es el balance, ¿no? O uh -huh. sea, nada. Eh, existe el compresor, existe la rever, existen varios, varios elementos, ¿no? Para mezclar. Pero. La, el talento con el que Memo mueve los faders ¿no? y que se clava tanto en ese balance y que logra ese sonido con muy, pocas, muy pocos elementos, ¿no? deformando poco una, una grabación. Eh, ¿De dónde viene esa escuela? Eh, ¿cómo, fue que, ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Pasaste también por alguna época en la que.? metías cantidad de fierros y poco a poco te fuiste dando cuenta de oye, esto no es necesario, o sea, a mí a veces me pasa, o sea, pongo cinco plugins, doy bypass a todos y me doy cuenta que no, 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 o sea quítalos todos, ¿no? regresa a la grabación, al tracking te, 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 eh, ¿cómo llegaste a eso? que honestamente eres, eres el, el único al que he visto eh, hacer y, y mover los faders con ese talento te voy a decir te lo puedo resumir en una palabra flojera. Así te la pongo. ¿Por qué te digo flojera? Porque ahorita me estaba riendo que me estabas preguntando eso porque sí lo pensé, y dije, bueno, ¿por qué? ¿Dónde lo aprendí? Cómo lo hice? Y yo creo que me da muchísima flojera es en serio, ¿eh? Mm -hmm. Empezar a parchar cosas y empezar a moverle a los botones, hijo. Entonces yo creo que gracias a esa flojera que tuve de todo ese tiempo, mm -hmm. ¿no? Fue cuando empecé como a agarrar ese rollo de el balance es lo que me iba a llevar a lo que yo quería. Uh -huh. Cuando empecé a meter muchos efectos, nunca fui de, nunca fui de muchos efectos. Te, te tengo que confesar que hoy en día es cuando más efectos estoy poniendo en mi vida por, por la computadora. Okay. Porque estoy mezclando adentro ahora. Okay. Pero cuando me estaba en la consola, mi idea y el ideal para mí era lo mínimo de efectos que puedo usar. Yo aprendí mucho escuchando a grandes ingleses, porque son los maestros de cómo acomodar el efecto, uh -huh. que te dan el espacio sin que te, sin que te abrume ese efecto, uh -huh. como Hugh okay. No, Le aprendí mucho a él porque era un gran tipo para poner efectos. Entonces, eh, yo aprendí a mover los faders en base a buscar lo que quería encontrar. Hijo. Y esa fue la única forma que lo logré. Okay. No, no fue realmente de afuera de buscar y esto y moverle, y esto, sino realmente fue aquí en la consola. Tampoco usar mucho efecto aquí arriba, ¿no? o sea, tampoco ponerle que mucho rever y esto y el otro, fue buscarle. Y hay algo que es muy chistoso, que yo le muevo mucho a los faders y es como si de repente moviera uno de ellos y ¡prac! Toda la, todo se acomodara. Uh -huh. Entonces cuando siento que todo se acomodó, digo, ahí está. Uh -huh. Ahí está lo que estaba buscando. Y ahí es donde ya lo dejo. Y me un poco eh, viendo esta situación del balance, o sea, siempre noto en tus mezclas que conservas la voz con la suficiente presencia. Sé que definitivamente la voz es lo más importante en una mezcla, pero nunca pierdes otros elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Básicos en tu mezcla, es decir, ¿qué elementos son los que nunca quieres perder? Dime cuatro de ellos. Hijo, depende, porque es muy variada el tipo de música. Ok. Pero el elemento que nunca quiero perder, los bajos. Ok. ¿No? Quiero que estén porque se me hace el fundamento de toda la mezcla, es lo que sostienes como una pirámide, ¿no? Es todo lo que sostiene. ¿Empiezas eso. mezclando por el bajo, por ejemplo? Empiezo mezclando por la batería, normalmente, okay. y el bajo. Ok. Sí. ¿Y qué otro elemento, por ejemplo, no perderías? De la batería, por ejemplo... Quitando la voz, me dices, ¿no? Eh, o dejando la voz. No, ¿sí? dejando la voz, pongamos cuatro elementos. Tu principal es la voz. La voz. Otros tres que no perderías. Eh, los bajos, definitivamente, vos muy bajo, que van para mí agarrados de la mano siempre. Ok. Este... Otro elemento que no perdería... Eh, te digo que es muy variado, depende del tipo de música, pero si tengo cuerda pues la cuerda no la perdería. Okay. Me importa mucho que esté, eh, pero que tampoco se coma todo lo demás. Uh -huh. eh, si querías algo más armónico puede ser. Algo más armónico me gusta, es que sí me gusta mucho el balance. Por ejemplo, el piano me gusta mucho mantenerlo también, okay. que se entienda todo lo que hace. Uh -huh. No, me gusta comprimirlo no mucho, pero que sí. Eso es, yo creo que sería el cuarto, el cuarto elemento que trataría de cuidar mucho. Pero también le doy mucha importancia a las guitarras, entonces no es así como que. Es, es más bien lo que la canción me vaya llevando. Pero el único elemento que sí tengo que estar y siempre conservar que se entienda, uh -huh. pese, es la voz. La voz. Siempre. Ahorita que nos enseñas las sesiones, me gustaría un poco preguntarte cómo logras ese peso. Pero antes. Eh... Me ha llamado mucho la atención, eh, antes de que platicaras todo esto, o sea, por el tiempo que llevo conociéndote, me llama la atención ver que has sido una persona que vivió el, el, toda la etapa analógica y que hoy día mueves los faders de Pro Tools y bien, o sea, conoces bien el programa, este, me, me, incluso me, me recomiendas plugins que yo no conozco. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú de esta transición? Eh, eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías al, a la gente de hoy en día que ya no se encuentra con el con el análogo ¿qué le recomendarías cómo vivir esta esta transición ¿Qué no perder de atrás ¿qué te dio bases en, en esa etapa análoga que hoy todavía tratas de imprimir en tus mezclas o sea ese background que trae Memo de años atrás lo único que les puedo decir es que compren buenas herramientas buenos equipos ¿A qué me refiero con esto? Que no solo porque tienen la facilidad ya de grabar en una computadora, se vayan y se compren cualquier interfaz. Ok. ¿No? Y que ya por tener una interfaz con algo que ya conectas y llega a la computadora, ya digan, ya grabo. Uh -huh. Porque no es cierto. Influye muchísimo lo que compres. Hijo. Muchísimo que sea de muy buena calidad. Sí hay cosas muy caras, pero a final de cuentas vale la pena. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la calidad, te va a dar este. El, el quedarte vigente mucho tiempo, mm. ¿no? O sea, es como todo el mundo me pregunta qué es lo que más eh, le pusiste a tu estudio de entusiasmo o, o en dónde radica la limpieza de lo que tienes en los cables. Hijo? Ok. Es importantísimo los cables y nadie lo ve. Otra de las cosas que es importantísimo es el monitoreo. Yo creo que es lo más importante, ya quitando los cables y todo lo demás, lo más importante es el monitoreo que tengas, hijo. ¿No? Necesitas tener buenos monitores y sobre todo monitores que te acostumbres a ellos y que sean reales. Eso es lo que les recomendaré a los chavos, porque hoy en día te digo, o sea, graban, compran una interfase que les cuesta 3 mil pesos, uh -huh. se meten a grabar y ya creen que están grabando bien. Uh -huh. Le ponen unas bocinas caseras que también creen que van a estar grabando bien. Uh -huh. Y cuando se dan cuenta, pues la realidad no es esa, ¿no? Uh -huh. Otra de las cosas que les, les diría, los micrófonos son muy importantes. Un poco tocando este tema que, que me interesa demasiado, nunca, nunca he visto un tracking de voz contigo, salvo alguna ocasión en Sony con Cani García, algo fuiste a grabar, no recuerdo muy bien. Eh, no recuerdo tampoco qué micrófono ocupaste, pero ¿cuál es el micrófono que Memo ocupa en sus voces? Es un micrófono que me arregló un cuate que se llama Stefan Paul. Ok. Que ya murió también. Ok. Dándome cuenta, me estoy quedando sin la gente que me ayuda, pero bueno. Este es un cuate que era un talento para hablar micrófonos. Y yo uso este micrófono cuando es el micrófono que más odiaba en toda mi vida: hijo. el U87. U87. No hay es el micrófono que más alucinaba de todo. Se me hacía opaco, se me hacía sin cuerpo, se me hacía banal, se me hacía. Entonces dije, bueno, pues si no lo uso y tengo la oportunidad de ir a de uh -huh. mandarlo a que lo arregle para ver qué pasa, uh -huh. que me lo recomendó mucho mi hermano Bicho. este lo mandé a arreglar y cuando regresó y lo probé en la primera voz, uh -huh. de ahí en adelante no lo he soltado. Siempre tiendes a grabar con este micrófono. Aquí en el estudio sí, cuando salgo me acoplo al que tenga. Okay. Pero aquí en el estudio sí es el que siempre uso de ley. Todo el mundo me dice, pero es que entonces depende la voz. Yo no lo he sentido. Okay. Y, no sentido. y un poco... A mí me pasa que escojo un micrófono de voz y en lo que más me fijo que no me exagere, o sea, eh, las S por ejemplo, pero que tenga un brillo suficiente, ¿tú por qué escoges ese U87? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te da que te acomoda después para mezclar? Porque el tracking sienta bien. Primera, en primer lugar es un micrófono que no tengo que ecualizar cuando grabo. Okay. nada absolutamente nada y ya me está dando cierta brillantez algunas voces más otras voces menos pero esa brillantez de arribita siempre la va a tener con cualquier cantante ¿eh? okay y hay otra cosa que es bien importante yo no me fijo tanto al final de cuenta qué equipo estoy usando me fijo más el resultado que estoy teniendo uh -huh. es lo que más me importa que el cantante esté bien en sus audífonos es lo más importante de todo. Porque entonces va a poder hacer y va a poder deshacer a su gusto y va a sentirse cómodo. Y entonces, mientras tenga un buen set de audífonos y un buen monitoreo en sus audífonos y con una buena compresión, uh -huh. este, el cantante va a poder gritar, emular, va, va, va. Y nunca vas a tener que mover el fader. Yo me he preocupado mucho en eso, ¿no? Yo pongo mi fader, plac. Y con mi setting de voz, uh -huh. ya no tengo que volver a mover el fader Entonces la música va, viene, tiene matices, va, 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 y el cantante siempre va a estar ahí. Oye, cuéntale un poco a la gente que, cuál es esa cadena de tracking, si, si no quiero ser invasivo en tu... <laughs> no, no, hay mucha gente que le da mucho miedo decir sus secreto, pero no. No, yo, yo no es la sé, misma No, yo lo sé y a mí me has demostrado todo. ¿Es lo, el U87? Este, de este cuate que me, no me arregló Stefan Paul, lo pongo al AMEC. Ok, 9098. 90. Fíjate, todo lo compré Mario. Mario 98 <laughs> okay si sí, este me lo vendieron ustedes, y de ahí me voy a leerle a 4. Urey ok. Me desvié un poquito de lo que estabas diciendo de la pregunta original del análogo al digital, Excellent. que era importantísimo. Sí, sí ha cambiado mucho, pero no no es cómo te puedo decir? no es un pretexto para decir que ahora las cosas suenan mal. Uh -huh. Suenan mal porque la gente que está empezando a grabar no tiene esa base de cómo grabar bien, uh -huh. porque le han facilitado todo uh -huh. antes de grabar un disco era muy complicado por lo que tenías que tener de equipo uh -huh. ahora lo que te decía que te comprabas algo muy chiquito y empezabas a grabar muy fácil uh -huh. yo creo que si nos dedicamos o empezamos a hacer algo para de verdad enseñarle a los chavos que se quieren dedicar a esto cómo hacer que tu eh, sonido o, o, o tu línea entre bien a la computadora uh -huh. eso va a ayudar muchísimo porque la computadora no tiene la culpa y siempre le echamos la culpa es que la hace No es cierto. Hay muy buenos pres hay muy buenas cosas que te ayudan a grabar muy bien, hijo. pero los chavos no tienen esa base. Hijo. Oye, voy, digo, tú tuviste la fortuna de empezar en un estudio y viste gente trabajar. Yo me considero un súper afortunado también porque tuve una escuela en un estudio que fue Sony y que había mucha gente también. Hoy día que los estudios grandes empiezan un poco a desaparecer, que que los jóvenes de pronto ya tienen acceso inmediato a comprarse un Pro Tools, a hacer cosas en su casa. ¿Qué recomiendas tú que tengan como escuela, o sea, como bases, que lean, eh, que escuchen música, eh, leer manuales? Eh, ¿qué, no, ¿Qué recomendarías para que, para que no pase esto, ¿no? Para, que no, para que no graben mal, para que tengan una base en lo que están haciendo? ¿no? Que se sienten a escuchar música, no a oírla. Uh -huh. A escucharla, hijo. Los que de veras se quieren dedicar a esto, que de verdad escuchen lo que está grabado ahí. Yo les recomendaría mucho que se vayan. De verdad, una de las mejores mezclas que he oído en mi vida ha sido la de Regla Dan y la del disco de Toto 4. Es un disco que yo se lo recomiendo mucho. Otro. Eh, otro disco que les recomiendo mucho es el primer disco de un artista que se llama Do, este, Donald Fagan, uh -huh. que era de Steely Dan. Uh -huh. Su primer disco es una maravilla, hijo. Y lo grabó Roger Nichols. Que escuchen de verdad ese tipo de gente, que escuchen las mezclas de Bob Clear Mountain. Uh -huh. que, que aprendan de eso. Por qué de repente suena de una manera y por qué de repente Bob Clear Mountain suena de otra y por qué de repente de otra. Que escuchen mucho las cosas que hace. Sea música que les guste o no, eh, pero tienen que escucharlo. Que escuchen las mezclas que hace George Massenburg, por ejemplo, o que uh -huh. hacía cuando grababa. <coughs> Que de verdad se sienten a escuchar la gente que tienen todo ese, ese rollo de cómo se grababa desde orquestas hasta eh, guitarra y voz a la vez. Este, eh, hay cosas maravillosas que pueden descubrir y que no sean, que no critiquen la música, que realmente la escuchen porque está bien grabada, que la escuchen con otros oídos diferentes. ¿sí? Porque mucho es el rollo, es que esa música es una porquería que flojera, me duermo, bla, bla, bla. Pero tiene maravillas por descubrir en cuestión de grabación, hijo. Claro. ¿No? Oye, Memo, y aquí creo que cabe una pregunta que te tenía preparada. Era, eh, o sea, considerando que los tres puntos o los tres elementos básicos en una grabación, en un hit, en un, en un tema terminado, eh, vienen siendo la grabación, la mezcla y el mastering. Eh, y si ese es el 100% de, de, del, del track, ¿no? Del trabajo que hay sobre un track, ¿qué porcentaje de importancia le darías a cada uno? Te digo, es, al principio, es que nos desviamos, nos ha llevado por muchos temas, pero al principio lo que te estaba platicando era que se divide en tres todo el tiempo que llevamos ahorita desde los 40 hasta acá. Uh -huh. Uno es se arregla todo en la grabación. Uh -huh. En los ochentas, noventas era se arregla todo en la mezcla. La mezcla. Uh -huh. Y en los 90s, dos miles es lo dejamos todo para que lo arreglen en el máster. ¿Sí? ¿No? Uh -huh. Entonces realmente no ha habido como, una, como un empate entre las tres cosas. Si me preguntas qué parte es la más importante, es lo que me preguntaste. Sí, o eso? sea, ¿qué, qué, ¿qué grado de importancia le darías en porcentaje, digamos, como para un poco tener un parámetro? ¿Qué porcentaje de importancia le darías al tracking? Ok. Al, al tracking, a la mezcla. Y... Yo creo que a la grabación le daría un 60%. Ok, te queda un 40%. A la mezcla le daría un 30% y a la masterizada un 10%. Ok. O sea, más porcentaje al tracking. Sí. Y dentro de ese porcentaje, o sea, ya tienes el tracking, ¿qué, qué porcentaje le darías de importancia al músico? ¿Y qué porcentaje le darías al equipo que usas cuando grabas? Ok, del 60%, que es nuestro 100, se vuelve es nuestro 100, 100, 100. Ahora, exacto. Yo creo que al músico le daría un igual un 60%. Un 60%. Sí. Y un 40% a los fierros y a todos los demás. Ok. Sí. Es importantísimo el músico. Sí, definitivo. Importantísimo. Definitivo. Sí. Sí, o sea, un buen músico un par de micrófonos suena. tú puedes en la misma tarola y traer a tres bateristas distintos y vas a ver la diferencia claro y ahora que te has vuelto un, un ser de plugins aunque sigues ocupando fierros también eh, dime si se acaba el mundo en el 2012 y solo nos podemos llevar un plugin un compresor un ecualizador una reverb un delay ¿qué plugin te llevarías? ¿Qué plugin me llevaría? Ajá. Ay. ay, 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 ay. Caramba. Híjole. ¿Y un poco si me puedes decir en qué lo ocuparías o por qué lo piensas en...? Me llevo, no sé, el C1 de Waves porque si no, la voz no la puedo procesar. Por decirte algo, ¿no? No sé, me la pusiste difícil porque soy nuevo en este mundo de plugins. Ok. Estamos hablando que soy... Este. De seis meses para acá estoy metido en los plugins. ¿No crees que llevo toda la vida? Eh, al 100%. ¿Pero de UAD, por ejemplo? ¿A qué me refiero del 100% a que estoy mezclando ya absolutamente okay. todo dentro de la máquina? Okay. Todo. Okay. ¿No? Pero antes de que vayamos con Memo al estudio y nos platique de qué plugins son los que él está ocupando en sus sesiones, quiero platicarles un poco de qué trata el, la UAD2 de un modo un poquito más técnico, a modo de que se enamoren de este producto del que yo estoy verdaderamente impactado. Tengo aquí una sesión con 128 tracks y 128 plugins de NIF, el, el 88RS, que es una emulación de la consola de la consola original que está en muchísimos estudios y que fue tan legendaria. Y algunos más que ahorita les explicaré, pero lo que quiero que vean es que tengo la manera al abrir 128 tracks con 128 de estos plugins, tengo la manera de tener una consola virtual completita, ¿no? Con channel strips completos y que eso te optimiza muchísimo muchísimo trabajo mientras que estás mezclando. Viene Viene junto con el instalador una aplicación en la que tú puedes monitorear todo el estado de los recursos que va ocupando el Universal Audio durante tus mezclas o durante tu trabajo. Y les voy a platicar un poquito qué, qué es lo que trae esta aplicación. No es necesario que la tengan abierta mientras que, mientras que están trabajando. Tiene cinco pestañas. Esta pestaña de System Info les dice cuántos, eh, cuántas. Interfaces de UAD tienen ustedes conectadas en el momento. Yo ahorita solo tengo la Satellite Quad, que es la versión que tiene cuatro DSPs. Existe la versión Duo, que solo tiene dos DSPs. Y existen versión PCIe y versión Satellite, que esta es la que yo tengo ahorita, que se conecta Firewire a su computadora. Aquí me está. Poniendo un icono de la Satellite Quad y los cuatro DCPs y cómo está el porcentaje de recursos de cada uno de los DCPs. Tiene esta pestaña de plugins en la que puedes activar durante 14 días cualquiera de los plugins que tiene Universal Audio ahorita en el mercado y que se puedan enamorar de ellos. Háganlo, se los recomiendo muchísimo. Lean el manual también porque trae cosas verdaderamente maravillosas sobre cada plugin y que se van a enterar por medio de ese PDF que lo pueden descargar en la página. Volviendo aquí a la pantalla, tengo esta, esta pestaña de configuración en la que puedo configurar todos los recursos del DSP en base a los plugins que yo voy a abrir durante mi sesión. Tengo esta pestaña FireWire, que en este caso de la versión Satellite, me mostrará cómo está ocupando y, y de qué modo lo tengo conectado el, el, la interfase a mi computadora. La tengo conectada por un puerto Firewire 800 y aquí me marca el ancho de banda de lo que va ocupando el, la interfase a, a mi computadora, ¿no? el, el, el ancho, los recursos que va tomando del ancho de banda de ese puerto. Tiene también esta, esta pestaña de help en la que pueden registrarse, bajar el manual que tanto les recomiendo. Y bueno, les voy a platicar rapidísimo. ¿Qué tiene cada plugin o lo que, tiene, lo, que, lo que tiene de funciones cualquiera de los plugins que quieran abrir de Universal Audio? Eh, tiene la opción de salvar, copiar y, copiar y pegar algunos de los settings que vayan teniendo durante su sesión. Pueden salvar presets y pueden cargar presets que ya hayan salvado en alguna otra sesión o durante la misma sesión si salvan algún preset. Hace un folder independiente para cada preset que pueden ir cargando. Universal Audio está sacando esta versión del Teletronics que todo mundo conoce porque fue un compresor afamadísimo en su versión análoga. Ahora también lo está haciendo en la versión digital. Y les voy a explicar con este que solo tiene dos perillas, a modo de que vean un poco las funciones de, de los ondus y de cómo puedo copiar algunos de los settings. Si se fijan, aquí tengo eh, cerrado completamente la ganancia y completamente la, la reducción la compresión y voy a copiar este setting a otro LA2 que yo tenga si se fijan las perillas están en distinta posición y con que yo solo le dé paste setting me está copiando el setting anterior hacia este plugin lo puedo salvar como bien les decía me hace el folder independiente le pongo el nombre que yo quiera y lo puedo cargar en otro plugin en cualquier momento otra de las cosas que me encantó es que puedes algunos plugins no me encanta a mí usarlos porque el movimiento del mouse para manejar ciertas perillas que son muy pequeñas es un poco complicado, pero aquí tú puedes configurar cómo quieres el movimiento del mouse sobre cada perilla. Puedes hacer movimientos lineales, lo configuras aquí, y esto va a responder a que yo dé, en cuanto dé un clic en la perilla, con que yo mueva mi mouse hacia arriba o hacia abajo, eh, va a ser el movimiento como, como yo lo quiera, ¿no? o más o menos. Tiene también la opción de que lo puedas configurar de modo circular y responderá a, a, a los movimientos circulares del mouse. Entonces esto te permite manejar, manejar el, el mouse de una manera más cómoda con perillas más pequeñas, ¿no? como es el caso de este NIF, por ejemplo. Lo puedes configurar a que sea circular o lineal. Entonces, no se espanten porque vean perillitas pequeñas. Es muy fácil maniobrar cualquier plugin. Y tiene también la opción de poder hacer ondus. A modo de que, si se fijan, voy a cerrar ahorita. Cuando abrí el plugin, estaba completamente abierta la ganancia y la compresión estaba al máximo. Ahorita lo cerré. Para hacer un movimiento un poco más exagerado, si se fijan, me paso a cualquier otro plugin, lo modifico, me paso a este, por ejemplo, también lo modifico. Y cuando regreso al primer LA2 que abrí, con que yo pique la, la tecla de Alt o cualquiera de las que ustedes quieran configurar en, este, en esta pestaña de configuración en el UAD control panel, pueden, pueden regresar al setting que tenían previamente. A, a que abrieran el plugin nuevamente. Entonces es una manera de poder hacer onduce. Yo pico la tecla eh, Alt y, y doy clic en el plugin que tenía funcionando y puedo regresar a como estaba... Coño, ¿por qué no está funcionando? Ahí está. Entonces, puedo, puedo regresar al plugin. Después de que hice todos estos movimientos, puedo regresar al plugin inicial. Y con que yo mueva las perillas y no me guste el ajuste, puedo regresar a como lo tenía antes de que lo volviera a abrir. Entonces, si se fijan, pico la tecla Alt, que es la que yo tengo configurada en mi Control Panel, y pico la tecla Alt y regresa a la misma posición. Esto les permite hacer un undo. Otra de las cosas que les quiero enseñar brevemente, aunque Memo nos va a enseñar los plugins. Que, que a él le gustaron, pero si se fijan, hay una cantidad extrema. Visiten la página de Universal Audio. Aquí, por ejemplo, me metí a la, a la pestaña de dinámicos y todo esto que yo tengo marcado aquí como UAD, todo esto que tengo marcado aquí como UAD, son puros compresores que está fabricando la marca. Y hay algunas cosas eh, verdaderamente maravillosas, más bien hay cosas maravillosas como los Fairchilds, por ejemplo. Eh, que son también emulaciones de, de compresores que existieron y que se volvieron súper famosos. Eh, hay emulaciones de los DBX que también nos va a enseñar Memo, porque le encantaron. Y de Fatsos, por ejemplo, de Empirical Labs. Y una de las cosas que amé yo son las Revers, que son emulaciones de los plates de EMT, que este es una emulación del Plate 140. Y también hay una emulación de, de esta reverb, que es la 250, que existió años atrás y que tenía controlitos. Y aquí también los tienen en digital y suenan verdaderamente maravillosos. Entonces, compren su ad y bajen los demos y váyanse enamorando, váyanse enamorando de los plugins que, que está fabricando Universal Audio. Y pues para que les guste más esto, vamos con Memo Gila al estudio y que él nos platique qué es lo que está ocupando. De Lua B, me llevaría el Dimension D. Dimension D. Es una cosa que no reconozca que nadie. Nadie. Pero es un fierro también que Huicho me presentó, mi hermano, impresionante. ¿Para qué sirve? No tengo idea. Pero me encanta. ¿Él lo tiene en fierro? Él lo tiene en fierro. Es el único en México que lo tiene en fierro. ¿Y encuentras mucha, mucha semejanza en el UAD? Es como una especie, sí, le encuentro mucha semejanza. Pero es como una especie de chorus, flanger, uh -huh. este, pero que te abre las cosas. Me, me encanta ese, ese plugin. Me encanta. ¿De, de fierro, compresor, compresor qué te llevarías? De compresor el LA4. Okay. No existe otro en mi vida que el LA4. Okay. ¿Y tu ecualizador? El NIF. El NIF. Pero este, 1084. Ok. Este. Ok. Mm. Como PRE también. Si tuvieras que llevarte un PRE, no, no te lo había incluido en la pregunta, pero. Eh, como, también. También. Sí. Ok. También. ¿Y tu rever. Eh, definitivamente yo me llevaba la 480. Ok. ¿Delay? Delay el PSM42. Ok. Oye, Nemo, Pues eh, entrando un poco en el tema del UAD, ¿qué, ¿qué nos puedes enseñar que en lo que hayas aplicado algún plugin del UAD? Pues mira, estoy este descubriéndolo padrísimo, ¿no? Uh -huh. He hecho varias pruebas y estoy. Eh, me llamó primero mucho la atención del UAD los. Y esto es a mí, ¿eh? Uh -huh. Eh, los nombres que tenía. Okay. Me refiero que tiene el Dimension D, que tiene los NIVs, uh -huh. que tiene la CMT, uh -huh. que tiene la 224. Uh -huh. Me llamó mucho la atención la ATR 102. Okay. Con sus diferentes. Oh, hombre que viene de la cinta, le encantó ese sí, plugin. Me encantó ese plugin. Entonces Oye, me ayer, llamó. Ajá, ayer lo veía y te, puedes calibrarlo, puedes agarrar varios settings de algunos masterizadores. Me llamó muchísimo la atención los nombres primero en pantalla, ¿no? Ajá. O sea, verlo aquí en la, en la página. Uh -huh. ¿No? Entonces fue cuando empecé a contactar a la gente de Bari para. Así en emergencia que, que me, me, me dejaran probar uno, cara. Okay. Porque quería ver qué era lo que. Lo que había, ¿no? Uh -huh. y, este, y sí he descubierto cosas maravillosas. He descubierto que tiene el 160 de DBX. DBX. Este, ese corta baterías, pero increíble. De una manera que le saca el golpe bastante fuerte. Siguen conservando cosas que yo uso como los Transient Designer, que son los SPL. Uh -huh. Uh -huh. Que eso yo uso el fierro para grabar mucho, baterías. Batería. Eh, tienen... Digo, no ha hecho nadie que me encantaría que alguien hiciera una Rev 7. Okay. No la ha hecho nadie, que esa es mi, de mis favoritas. Uh -huh. ¿Qué, me, ¿Qué me quieres enseñar hoy? Te quiero enseñar dos cositas. Venga. Dos cositas de las que son dos totalmente distintas. Ok. Una es de. Pues es un crossover entre grupero y pop. Okay. Eh, con Ana Bárbara, que es padrísimo, padrísimo, padrísimo y otro estoy muy, muy, muy orgulloso en cuestión de grabación, ejecución, composición, sobre todo composición, todo de Gianmarco. Marco que eh, cabe destacar o cabe la recomendación compren ese disco de verdad trae unos musicazos eh, unos super arreglos y una superproducción producción Honestamente, yo creo que fue un, 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 un gran equipo que se juntó ahí. ¿no? Desde ¿Qué, qué músicos son, Memo? En ese disco, los de siempre, los de base que uso para todo, porque no los cambio por nada. Es así como. Aparte de mi amuleto, son mis amigos, antes que nada. Es gente con la que es profesional, escucha mucho, sabe mucho de música. Uh -huh. Leen. Es Paco Rosas en la guitarra. Ok. Eh. Pancho Ruiz en el bajo. Uh -huh. Beto Domínguez en la batería. Okay. Y el que sí cambiaría de vez en cuando es a Mario Santos en el piano, porque ese sí es el más. Ese sí es el más divagante de todos. Pero, pero no, son, son cuatro gentes, cuatro talentos. En, sí, definitivo. Que en mi carrera me han ayudado muchísimo a, a llegar a donde, a donde he querido llegar, ¿no? En esa búsqueda uh -huh. de siempre. Estar buscando cosas nuevas y todo. Uh -huh. Ellos me han ayudado muchísimo y me han acompañado en este camino de, uh -huh. de, de que llevamos hacia donde queremos llegar, ¿no? Que es darle buena música Exacto. a la gente y cada ahí, vez mejor. Ahí quiero hacer un paréntesis uh -huh. para, para recomendarle a la gente, lean los créditos, busquen a la gente que, 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 que hizo el disco que están escuchando. Eh, porque en verdad que yo he aprendido muchísimo de eso, o sea, escucho un disco, me voy al crédito y descubro a un ingeniero que en mi vida había escuchado y que me pongo a buscar, o sea, traten de cultivarse un poco de los créditos que lean. Eh, a la hora de utilizar los plugins, Ajá. lo que platicábamos el otro día tú y yo, mm -hmm. yo me quedé, pues llevado todo lo de la consola, ¿no? mm -hmm. que de este lado, perdón que los de la espalda jóvenes, mm -hmm. tienes tus... Pues, ¿no? Tus regresos, Ajá. tus 24 regresos, uh -huh. Uh -huh. y de este lado tienes, o sea, tus 24 regresos de la máquina de tu, de tu audio, no tus, uh -huh. uh, eh, las batacas, bajos, guitarras, todo esto, uh -huh. suponiendo en esta consola, y de este lado tienes los regresos de los efectos. Okay. Entonces, lo mismo me acomodé yo en la consola de Pro Tools, ahorita que empecé a mezclar okay. en Pro Tools, y hago exactamente lo mismo, pongo mis instrumentos de un lado. Uh -huh. ¿no? Pongo mi máster en medio como está aquí en la consola y todos mis regresos de efectos okay. del otro lado okay. en los auxiliares. Y lo que hago es como si tuviera nada más una 2.24. O sea, no es que le ponga a la batería la 2.24, a las guitarras la misma 2.24 pero con otro setting, Ajá. a los teclados la misma 2.24 pero con otro setting. Claro. No lo utilizo así, lo utilizo con un solo setting como me acostumbré a hacerlo aquí. Uh -huh. Y ahí me ha ayudado mucho a que siga sonando como en la consola cuando me estaba sí. en la consola eso me ha ayudado muchísimo y me imagino que poner una rever en particular en ciertas en varios instrumentos provoca un espacio más homogéneo no provoca una sola rever sí sí porque imagínate tú que tienes varios espacios y los quieres juntar pues se van a empezar a chocar entre ellos claro. y entonces vas a dejar de oír el espacio de la guitarra, el espacio de la batería. Vas a empezar a hacer, si pones muchas reverbs en, en, en tu mezcla, uh -huh. vas a empezar a, a, a tener un desastre en eso. Entonces yo me acostumbré, entonces agarro de cuentas de cuentas. Me alcanzó en cuestión de dinero, desde ahí parto, uh -huh. para comprarme una 224. Uh -huh. Me compro una 224 y es la única que tengo y es la única que uso aquí. Okay. Nada más. Okay. Me alcanzó el otro dinero para comprarme una MT, que es la que tiene aquí... El, la UAD uh -huh. y pongo nada más una sola. Okay. Si sí utilizo en cuestión de plugins como compresores y como eh, ecualizadores, sí sí utilizo uh -huh. en diversas cosas, a veces repito, uh -huh. pero trato de no hacerlo, trato de llevar esa misma dinámica como si tuviera un equipo periférico y eso es lo que tengo uh -huh. para poder sacar una mezcla. ¿Por qué? Porque de verdad empiezas a exagerar de plugins y empiezas a hacer cada vez más chiquita claro. tu mezcla. A de forma y cada que vez va a sonar más chiquito. Uh -huh. sí, a lo mejor con un punch impresionante, pero ya no vas a tener un headroom que te sirva para subirle al volumen uh -huh. y que empiece a hacerse grandioso todo, sino que con esa, ese tipo de cosas lo vas a hacer sonar bien tight desde el principio, bien pegador. Uh -huh. Pero cuando le subes al volumen, lo único que va a pasar es que todo se va a pachurrar. Okay. en vez de que crezca se va a pachurrar y eso es lo que, un error que mucha gente cree que entre más volumen tenga un CD mejor va a sonar y no es cierto por algo se inventó la perilla del volumen claro. por algo existe claro. no entonces si tú tienes más headroom en tu grabación y en tu mezcla uh -huh. pues se va a ver más bonito donde lo pongas hijo. no no a lo mejor de entrada porque a lo mejor vas a tener un disco que va a sonar durísimo y cuando pongas tú el tuyo que te gusta va a sonar más mojito de volumen, uh -huh. pero empieza a subir y empieza claro. a comparar. Hagan esa prueba, chavos. Empiecen a comparar uno que suena bien grueso uh -huh. con uno de los 80 para que vean la diferencia de cómo crece y el otro se apachurra. Sí, incluso ahora a mí me pasa mucho con la música en el MP3, ¿no? en el iPhone. En... Escucho música noventera con música de hoy en día y el volumen es eh, verdaderamente exagerado, dinámicas muy perdidas. Y que es tan solo agarrar 10 años atrás, subirle al volumen y se oye increíble. <coughs> y se oye, me acuerdo que la masterizada era llevarlo a masterizar y era un arte, era una cosa muy bonita y de decirle, oye, pues lo único que quiero es que me emparejes y que suene parecido uno con otro. Track con track. Track con track, porque pues obviamente de una mezcla a otra te cansas. Uh -huh. Y te empieza a quedar a lo mejor no más bajito, a lo mejor no más agudo que el otro. Entonces, para eso sirve la masterizada realmente. Uh -huh. No para romper bocinas como lo están haciendo ahora, ¿no? Claro. Ahora, eh, eh, la petición es: necesito que esté comprimida y que suene, pero de entrada durísimo. Uh -huh. no es, es, eso no es, no es por ahí. No es por ahí. Por eso les digo que escuchen a los discos de antes. Hijo. Esos ingenieros sí sabían. Lo que estaban haciendo y de verdad lo que era calidad de sonido. Y si lo oyen bajito, solo subanle al volumen. Y si lo oyen bajito, párense. Es más, si tienen que parar, dijo, ya los control. Remoto. Exacto. Entonces, ya por eso. Pero bueno, entonces, digo, si te pones a ver, pues son realmente muy poquitas cosas las que uso. Claro que no es una mezcla final. Uh -huh. Pero aún así, yo te lo he puesto que si de aquí me sigo ya para mezclar final, para volver a una mezcla final, no voy a usar más que esto. Ok. En no voy a usar más que los necesarios. Este, estoy usando aquí las, la MT, la Lexicon eh, y la MT-140 que es aún más vieja que la, la MT-250. De la 250. No, la 250 pues es esta. Uh -huh. es, una, es una cámara hermosísima. Esta es la parte de arriba de una torrecita como de este tamaño. Con los controlitos Con los arriba. controlitos uh -huh. que los ibas cambiando y los ibas ajustando. Uh -huh. No. Eh, esta, eh, esta. Eh, no, ese no es, es este, la 224, pues esta fue la primera. Que antes me gusta los... antes de la 224XL. Entonces, la, la Lexi con 224 antes de la 2XL. Y que la 480. Y que la 480 es la que, que, que te esa? llevarías bueno, en el 2002. Esa que, es, <laughs> que, que, que te acuerdas en lo de Pandora nada más usamos ¿Sí? 2480s y nada más. Exacto. Nada más. Nada más. Y este. Eso, eso es básicamente lo que lo que estoy usando para mezclarlo que son las cosas que me gustan muchísimo y creo que tiene una profundidad padrísima uh -huh. no no se oyen así como, como eh, ficticias como las otras okay. hay muchas que sí se oyen como muy raro no aquí lo paras y se oye el reverb hermosísimo, no este me gusta mucho en esta sesión no lo tengo pero te lo cambio rapidísimo Oye, Memo, y esas emulaciones, digo, tú que tú que conoces bien la 140, la 250, eh, ¿qué tan cerca la sientes, no? De, de. Pues la siento bastante cerca. Ok. Bastante cerca. Lo suficientemente cerca como para cubrir las necesidades de hoy en día de los disqueros, que todo es rápido Ajá. y todo es. Lo necesito para mañana en cuestión de que... Cámbiame esto o edítame esto o no. Uh -huh. Ya no es esa paciencia de que antes era, no me gustó esta mezcla, entonces hay que levantarla otra vez, hay que hacer todo el recall de la consola. Uh -huh. La gente ya no está para eso. Si Ahorita es... necesito que la esté un poquito más fuerte, entonces es nada más abrirlo. Claro. Plac. Entonces por eso, lo suficientemente con buena calidad, o sea, sí lo avalo y sí digo, sí tiene buena calidad como para sacarlo al mercado con mucha dignidad. Ok, perfecto. Mucha. Eh, estoy usando en la Tarola, que es una cosa padrísima, el, el dbx este 160 Ok. ¿No? Que es una cosa que de, de verdad adoro. A mí me gustaba mucho el 162. ¿Dos? Uh -huh. Pero este 160 es como me gustan los compresores. Ok. ¿No? ¡Black! Y no tienes que buscarle 10.000 cosas, que luego te haces unas claro. bolas espantosas. Claro. Y este. Para la gente que es muy técnica, que le encanta todo este rollo de que los 10.000, los 3.000 y los 4.000 y quiebrale tantito acá y acá, uh -huh. les queda perfecto. Porque esos no lo hacen de oído, lo hacen de, de vista ajá, y de ajá. conocimiento. Exacto. ¿No? La gente que de veras lo hace de oído es a moverle. Por eso me gustaba la consola mucho. Porque soy de irme de un lado a otro, rapidísimo. Y eso me gustaba mucho, ¿no? Y ahorita pues estoy tratando de hacerme mi propia idea de cómo moverme de un lado a otro en, la, en el Pro Tools, pero que no me, no me, no me disgusta, no ni, me ha ni sientes que te has vuelto más lento o que, que has perdido velocidad en tus mezclas. No, 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 no para nada. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer una mezcla, más o menos? Es muy relativo. En el disco de Kanye me tardé una hora y media en una canción. Ajá. En el disco pero era de guitarra y loso, no bien? era todo el rollo. En el disco okay. de no sé, de, de Pandora nos hemos tardado hasta seis horas en el, uh -huh. el orquestal, ¿no? Uh -huh. Y ahora depende. Yo creo que la que más me lleva tiempo es la primera. La primera canción, en lo que pones todo el set. Todos tus efectos todo. y... Claro. Es la que más te lleva. Y agarrar el concepto de lo que estás buscando. Vuelvo a recalcar, lo más importante de todo para que puedas mezclar bien adentro de la computadora es cómo viene grabado. Y de dónde viene grabado. Y puedes jugar con la tarola, puedes... Lo importante es cómo juegas desde el micrófono con las tarolas y todo ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, aquí tengo una tarola que es bastante. pues bastante abierta, ¿no? No es una tarola. Es la, la, la parte grupera, ¿no? Ajá. Si lo oyes es como más... Y este DBX es el que le da una, una, una batalla... Ahí es como que sale más tamborosa, pero si la quieres más comprimidita, uh -huh. tienes el DBX. Ah, ya me caí. <laughs> no tiene tanto entorchado esa tarola. No, entonces, no tiene nada, de entorchado. nada de entorchado. Y me gusta mucho... O sea, no soy de las gentes que escucha... Este, el bombo solo por ejemplo okay. no me clavo a oír el bombo solo y a moverle 18 horas no, no me clavo en eso yo oigo toda la batería completa y sobre de eso, sobre de eso vas sobre procesando. Sobre eso voy procesando okay. pero sobre siempre eso. abierta toda siempre abierta casi toda okay. si tengo que detallar algo en la tarola sí me clavo muchísimo a detallarlo pero normalmente siempre abierta okay. y esa es la forma en la que lo hago no eh, las guitarras no gates ni nada por el estilo o sea la, tienen, la dejas abierta completamente el y... SPL es el que uso el transient designer okay. o lo abro más o lo cierro más pero eso es lo que más me ha ayudado a a como a gatear ok si no gates no me gustan mucho okay. aquí es otro tipo de de, de, de grabación muy uh -huh. distinta en la cuestión de la batería uh -huh. Son muchos overs y eso me gusta mucho y el cuarto. Y me gusta mucho el bombo grande. Pero sí, con, la, con, la, con esto abierto es cuando me pongo a ecualizar. O sea, no lo hago... Porque me doy cuenta que afecta a la tarola, ¿viste? Ajá. Entonces, por eso voy ecualizándolo todo junto. Sí, Me sí, gusta sí. más el humo así. Que es más, más abajo. Más abajo. Porque sé que con el bajo... Se van a acompañar padrísimo. Oye, a ver, ese bajo no, no tiene ningún proceso ahorita, ¿verdad? Nada. Así era de tracking. Así es de tracking. ¡Wow! ¿Y quién, quién grabó ese bajo? ¿Quién lo tocó? ¿Quién lo tocó, sí? Pancho. Sí. Ok, Pancho Ruiz. Sí. Y vuelvo a usar mi ¿Qué compresor, El compresor, el a Con el mismo pre. Con el AMEC. Con el AMEC. Ok. Y se me hace bien limpio. Súper bien. Sí. Se oye súper bien. La guitarra sí las uso con los NIVS. Ok. Y este, esas guitarras sí las uso con los NIVS. Uh -huh. Vuelvo a usarlos el la Ok. ¿Pero ecualizas o únicamente ocupas el NIF ahí como... No, pre? ecualizo. Sí, ecualizas un poco. La guitarra acústica la ecualizo y la ecualizo ya muy poquito a la hora de, de mezclar. Okay. Ya casi no la ecualizo. Okay. La, lo hago, eso sí lo hago a la hora de grabar. Oye, y mientras mezclas, Memo, eh, ¿cómo, ¿qué vas agrupando? Así como me explicaste ahorita que tu proceso de batería... Lo haces toda la batería abierta y sobre de ese, de ese grupo vas procesando. ¿Cómo vas armando tus grupos? ¿El piano contra el bajo? No, eh, ¿Buscas no, relaciones no, no. así? O? No, voy abriendo las cosas contra el bombo y la tarola. Okay. Digo, el, y la batería. Okay. Y sobre eso voy abriendo. Okay. Voy abriendo las cosas. ¿Pero tu bajo, o sea, por ejemplo, siempre presente? Por ejemplo, este... Mi bajo siempre presente. Okay. Si la canción no empieza la batería hasta la mitad de la canción, Ajá. me voy y empiezo de ahí. Ahí me voy. ¿No? Y todo lo que empiezo a hacer es. Empiezo como a tener una media de. La guitarra acústica empiezo a buscarle el lugar. Y me regreso porque entonces empiezo a mover al bombo o, 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 o rehago la batería un poquito. Okay. Y luego me voy desde cuenta al piano, que es lo que más, okay. que son las cosas principales. Más armónicas. Sí. ¿no? Oye, ¿y en qué punto pones la voz, Memo, al final? Eh, normalmente sí. Okay. Normalmente sí, pero para la voz sí tengo un proceso como más eh, directo. Entonces sí la pongo mucho en solo. Ok. Este, y luego ya la, la zoom y, y la voy sumando. Ok. Y la voy sumando, pero lo pongo en solo para buscarle el diéser, para buscarle dónde está el, el punto de desarrollo. Generalmente ese proceso es compresión, ecualización, ecualización, diéser o... No, yo, yo primero hago ecualizador, después compresor y después diéser. Ok. Es lo, Eres, que, lo ese que voy a hacer. Primero sí. Okay. sí. Sí, sí, sí. Ese es el orden, pero tampoco me influye mucho. Vaya, perdón, a lo mejor no te entendí, Ese es el orden que yo lo pongo aquí, sí. la cadena, pero lo primero que hago inmediatamente uh -huh. en cuanto pongo la voz es ponerle el compresor. Ok. Es lo primero que hago. Okay. Y de ahí parto. Y al final, ya que tienes un balance, empiezas a automatizar la voz, o sea, automatizas la voz al final, automatizas sí. primero guitarras, cuerdas. Ya gen? que tengo un balance completo... Siempre busco como el punto o donde más me aguanta la voz, cachos largos, okay. en ese volumen. Uh -huh. Ahí la dejo uh -huh. y de ahí parto para moverla. Ok. No va sumando y de pronto aquí sí le bajo y ya al final le vuelvo a retocar. No. no. Veo cuál es el punto, el coro o el verso, uh -huh. que más peso me da en la voz y de ahí me voy para mover lo demás. Ok. Ahí, ahí es donde la dejo. Ese, ahí es, ahí es, ese la es buen voy. punto. Empiezas, empiezas a mezclar desde el verso. A, ¿Tomas un coro? Eh, no, de ahí se sí empiezas... Ya cuando pongo la voz y sí me voy desde arriba. No, desde, pero me refiero desde... cuando empiezas la mezcla de cero. O sea, te pones, buscas el coro, por ejemplo, y empiezas a balancear en un coro, o buscas el verso y balanceas el verso. Pues depende, lo voy moviendo. Ok. No es así como específico. Normalmente lo hago todo. La dejo toda ahí donde le voy a buscar. La dejas correr así. Sí. Ahí es donde le voy buscando. Okay. Pero no tengo así específico que me voy al coro me voy derecho a esto. Okay. No. Okay. No. Entonces, es básicamente eso, ¿no? pero sí me ha funcionado mucho dividirlo todo. Muy bien. Y sí, siempre buscas ese orden, o sea, batería primero, luego bajo, luego guitarras, o sea, me sí, refiero la a... La voz que... es la que más pegada al máster. Pongo, igual que aquí. Okay. Aquí lo hago muy parecido. Nada más que con la diferencia que como esta consola es inglesa, uh -huh. está al revés. Okay. entonces debería estar acá esto y esto acá pero okay. es al revés esta consola por alguna extraña razón pero me imagino que es como parte del orden así cambias de sesión a sesión o sí. tomas una sesión que hiciste hace un no, mes y sabes en dónde está la dónde me está gusta la mucho el Pro Tools 9 porque puedo importar okay. cosas de las sesiones yeah. plugins y todo entonces ya me hice como mi, mi setting uh -huh. y entonces ya importo okay. ya importo las cosas okay. y es mucho más rápido Perfecto. Ya también tengo mis settings salvados y todo, ¿no? En, 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 los, en los programas, en okay. los plugins. Perfecto. Y, entonces los uso, y de ahí parto nada más para moverle cositas. Memo, eh, sé que has tenido demasiados aciertos en tu carrera, eh, pero ¿cuál consideras que ha, sido, que ha sido uno de los puntos claves en estos años de trabajo? O sea, ¿qué, qué, qué proyecto? este Trabajar con tal ingeniero, trabajar con tal músico, porque hay puntos, o me ha pasado en este, en este tiempo que hay, que hay personas que te marcan, ¿no? o momentos que te marcan, no me refiero a con qué disco te hiciste famoso, sino que, que, qué punto marcó a Memo eh, y que sin ese momento Memo no sería el Memo de hoy. Ha habido varios. Platícame alguno. Maná. Ok. No, de ahí cambió muchas cosas. Uh -huh. eh, después, eh, eh, Pandora. Uh -huh. No, me cambiaron muchas cosas a partir de, de que empecé a trabajar con Pandora. Uh -huh. Porque fue donde empecé, me empecé a dedicar más al adulto contemporáneo que me choca eso. Pero bueno, pues son los artistas eh, que, 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 que hago más. Uh -huh. Y de ahí empecé a descubrir que el pop no lo es todo, ¿no? Y que la música tiene un, una riqueza mucho más allá que eso. La orquestal es impresionante, ¿no? Entonces, este, Pandora me abrió muchas cosas para después hacer a Mijares también, que me cambió muchas cosas. Ha habido como muchos, todos los artistas con los que he trabajado me han cambiado para hacer y me han enseñado algo. Pero puntos así claves, que yo he cambiado. Sí, así que te flechan y que. que dices... me flechan y no por el artista tanto, porque a lo mejor mucho tiene que ver conmigo, ¿no? Y con la etapa que estoy viviendo o la época que estoy viviendo o. Sí, o sea, muchas veces es lo que te digo, es para uno, ¿no? es Otro, Gani García, por ejemplo, uh -huh. me cambió a otra época, a otra etapa. Uh -huh. Ahorita, Jan Marco me acaba de cambiar a otra etapa distinta. Uh -huh. Entonces, ha habido como momentos y esos han sido, creo que, los más significativos. Trabajar. Pues conocer a gente grande como Ramón Estagnaro, como Liz Clark, como eh, toda esa gente, y, y no solo conocerla, no solo llegar y pagarles porque graben contigo, sino que la amistad continúe por años y años. Uh -huh. Y que cada vez que los ves es una, es un rollo increíble y una cosa que, que, que te llena todo el tiempo. Eso, eso no lo pago. Sí, desarrollas una comunidad. Eso no en lo pago, pago eso alguien. no lo pago con nada. Con y... nada. Um... Me pasa a mí que, que pienso en lo que voy a hacer o en lo que voy a intentar en la siguiente producción. ¿Qué, qué, qué piensas hacer por en lo que viene? O sea, me refiero, eh, quiero intentar tal ruta, quiero intentar eh, modificar mi cadena o quiero intentar este, acomodar mis faders de diferente manera. Eh, ¿Qué pienso te gustaría en intentar en lo siguiente, en lo, que, en lo que viene? En lo que realmente pienso es en la música y en el artista que estoy haciendo. Es en lo que pienso y es en lo que todo el mundo creo que debería de pensar. ¿No? Que como productor estás utilizando sí tu sello y tu talento y lo que tú sabes hacer, pero en pro del artista que te contrataron para hacer. Creo que lo más importante de esto es el artista... Mm -hmm. En cuestión de producción, en cuestión de ingenieros, cuidar el sonido que todo esté limpio, impecable y que suene elegante, y que suene bonito. Uh -huh. eh, eso de grabar una batería mal grabada y ponerle automáticamente el nombre de eh, alternativa no me la compro. Uh -huh. Es más importante grabar la batería bien y después procesarla para donde quieras llevarla, uh -huh. ¿no? Pero eso de que de verdad estuvo mal grabada, y es que esa alternativa, y así lo pensé, no, no es cierto, maestro. Más bien, no sabes cómo grabar batería. Claro. Primero aprende el claro. instrumento sin micrófono y párate junto a él y ve cómo suena, y luego ya puedes hacer lo que quieras. Pero primero de verdad ve lo que es y lo que está tocando el cuate y lo que está emanando el, el, el instrumento. Es lo primero que tienes que hacer, hijo. ¿No? ¿No sigues aprendiendo? Todos los días. Todos los días. Todos los días aprendo de toda la gente. Tú me has enseñado muchísimas cosas. Digo, maestro. Muchísimas cosas, aunque no me lo creas. No, muchísimas mira, cosas. Eso. Me has enseñado cuando me lo de Pandora, me has enseñado muchísimas cosas. Y a lo mejor no estamos hablando nada más de computadora o de plugins claro. o de esto o del otro. ¿no? Muchísimas otras cosas. Este, que todavía hay gente en este medio que vale mucho la pena. Hijo. Entonces, aprendo todos los días de todo eso. Sí, es una bendición, así que, que nuestro trabajo diario tiene beneficios y, y enriquecimientos, ¿no? Todos los días. Sí. todos los días. Y este. Y, y te digo, bueno, pues aprendí ahorita que los plugins no eran lo mío, pero ya, ya son, ya son parte de mí. Oye, Memo, pues una vez más, te agradezco toda, toda tu amabilidad y en verdad tu cariño a. a Quererme explicar todo esto y compartir con la gente tus secretos, tu conocimiento, lo que has vivido, en verdad espero que les sirva a todos. Y a mí, como siempre, verte eh, me sirve demasiado y siempre me marca algo. O sea, siempre verte trabajar me ha marcado algo. Pues te lo agradezco mucho. No, me encantó estar aquí. Me hubiera gustado más, a lo mejor tendríamos otra oportunidad de, de hacer una sesión completa o ponernos ¿Habrá de acuerdo tiempo? porque ¿Habrá me hubiera tiempo? gustado más este explicarles más cosas Ahora tiempo me quedé como con ganas de, de decir de cosas llame. pero yo creo que tendremos otro, otro espacio para, sin duda ojalá para poder hacerlo ojalá y gracias por invitarme no por Dios hombre un placer y gracias placer. por venir aquí al estudio un placer y, que, que nos hayas abierto las puertas de no, tu estudio bestia, de, la de la verdad chavos escuchen música no la oigan escúchenla exacto de verdad clávense a ver discos padres Sí, pues Memo ya les dio varias recomendaciones escuchan guitarras acústicas de Super Trump. De, de, es increíble cómo las graban. Ok. Este, no sé si el disco se llama Even in the Choir's Moments o no sé cómo se llama ese disco, pero mm. es el donde sale el pianito en la nieve y ese es el disco que tienen que oír las guitarras acústicas. Ok. Y de mezclas escuchen a Toto, escuchan a Donald Fagan, escuchan mucho Stilidan, escuchan cosas que. A. Uh, 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 esta chava. Diana Crow. <laughs> Este Escuchen mucho de ese tipo de música. De sí, verdad, escuchen vale Al, Schmidt, eso, o sea, Al Schmidt que no graba eso. Al Schmidt que graba Doctor John. Exacto. Escuchen mucho discos de, de, de Frank Sinatra, pero sobre todo los de Dean Martin, que son una joya de verdad como están grabados. Empápense mucho de ese rollo. No solamente escuchen eh, cosas programadas, escuchen mucho acústico. Muchísimo acústico. Vale la pena. Oye, por último, ¿qué es lo último que estás escuchando? ¿De discos? Ajá. O sea, ¿qué, qué, qué has agarrado últimamente? Para escuchar en el coche me gusta muchísimo John Mayer, Continuum. Okay. Muchísimo, me gusta mucho. Eh, sigo yendo a James Taylor. Okay. Sigo yendo a. Eh, mucha gente de esa época. Pero ahorita lo, lo que más me ha gustado musicalmente, que vale la pena, yo creo que es eso de John Mayer. El disco de Continuum, sobre todo. Okay. Un se llama Amos Lee. Oh, me, bueno, encanta, me encanta. Este. Folk me gusta mucho oír el folk, porque okay. es muy acústico y aprendo muchas cosas. Sobre todo, son muy buenos trackings, ¿no? Sí, okay. padrísimos. Muy limpios y todo muy, muy, sí. muy, muy padre. Kings un... of Convenience también estoy oyendo mucho. Ok. Eso me gusta mucho. Muy bien. Eh? Pues gracias. Oye, no, gracias a ti, de verdad, de verdad. Y ojalá podamos compartir más música juntos. Gracias y de gracias verdad. a todos los que intervinieron aquí. Sí, desde luego. Bueno, pues pues bueno amigos, esto fue todo por hoy. Eh, los esperamos para el siguiente programa. El siguiente programa va a ser con Omar Martínez de Avid. Él nos va a hacer toda una demostración de Pro Tools 10. Y pues bueno, mil gracias Memo una vez más. Y los esperamos para el siguiente programa.